tipo de luz y de resurrección. Cristo ha muerto. Su vida ha sido un aparente fracaso y una victoria total. Para nuestro vivir y nuestro morir, es decisivo que entendamos hoy la pasión y la muerte de Jesucristo. El Viernes Santo fue y es necesario, pues el triunfo de la cruz es el anuncio de su resurrección. Empezamos esta celebración mostrándonos, arrodillándonos en la presencia de Dios. Es momento de tomar conciencia de que necesitamos la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él, los reyes cerrarán la boca a ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó en nuestra atención? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros despreciados y destinados. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices no curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el destilador, inmutecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron su sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación, pero su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su alma. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos por pecar con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte y tendrá como despojo una noche libre, porque expuso su vida a la muerte y fue juntado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedaré yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la boca de todos mis enemigos, la agresión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuerte y valiente de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre.
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo. El relato de la pasión y muerte. Το γίνεται από ναι, να είμαστε και γίνεται τελένι. Come on.
Thank you.
¿De color? Gracias.